Una linda. No, ya es la. Estoy probando a qué velo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir al ciclo de conferencias de Nibiru Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Como les habíamos mencionamos por internet, el día de ayer el doctor Miguel Alcubierre se disculpó, manda sus más sinceras disculpas porque no puede asistir a esta sesión por causas de fuerza mayor. Sin embargo, estamos tratando de recalendarizar la conferencia posterior en este ciclo. Entonces me toca a mí, yo soy Mario de Leo, soy estudiante de doctorado del Instituto de Astronomía, a dar la conferencia del día de hoy, que cuenta dentro del 80% de asistencias del ciclo de Nibiru Sociedad Astronómica. Permítame nada más cambiarle las resoluciones. Y quiero que se vea lo mejor posible, entonces. Y dale. Qué lata. Bueno, vamos a ver si podemos, porque si no, simplemente. Oh, qué la. Un segundito, disculpa. Sí, está cortando la pantalla.
¿Qué podemos hacer? Pero la cosa es de que... Se ve la fregada. Ah, ahí está, muy bien. Ok. Bueno, pues les voy a platicar hoy de Urano. Y quisiera seguir con el tema de este ciclo de conferencias que es de el universo extraordinario. Entonces, Urano es un planeta, a mi gusto, extraordinario en el caso del sistema solar, y ahorita van a ver por qué, y espero que queden convencidos al final de que así lo es. Como también estamos transmitiendo por internet, sé que aquí hay mucha gente de la Facultad de Ciencias, pero tengo que hacer un repaso muy rápido sobre los temas básicos que todos sabemos de magnetismo y gravedad. Primero, el campo magnético se genera por lo general en planetas a través de su núcleo que está constituido de hierro, y este núcleo está girando. Entonces tenemos nosotros electrones del hierro que al verse en movimiento generan un campo magnético, y ese campo magnético es el que presentan los planetas. No es el caso para todos los planetas, existen en Júpiter y Saturno otros mecanismos que generan el campo magnético, que se conoce como hidrógeno líquido metálico, pero no me voy a meter a eso. Entonces, más o menos es la misma propuesta. Tienen que acordarse que el campo magnético puede ser atractivo o repulsivo dependiendo de cómo se encuentren los polos, y no depende de la masa, depende más que nada de las cargas que tenemos nosotros en movimiento. El otro caso que sí depende de la masa es precisamente la gravedad. Mientras más masivo sea un planeta, más gravedad me genera. Y la fuerza de gravedad, a diferencia de la electromagnética, siempre es atractiva. Entonces, un cuerpo que sea más masudo va a atraer a un cuerpo que sea menos masudo, ¿ok? Sin embargo, los dos generan atracción uno hacia el otro, pero va a ganar, por supuesto, el más masivo. Adicionalmente, tenemos que recordar cuáles son los movimientos que se presentan en sistemas planetarios. El primero es el de rotación, que es el movimiento alrededor del propio eje de un cuerpo. El Sol rota, nosotros rotamos y generamos el día y la noche gracias a nuestra rotación. Y el movimiento de traslación, que es orbitar alrededor de un cuerpo. Y eso es lo que hace que tengamos las estaciones. Para ponernos en contexto, tenemos que conocer el sistema solar y tenemos que conocer qué tan lejos está Urano del Sol. Más adelante presentaré los numeritos exactos. Pero todo Marte, Tierra, Venus y Mercurio entran en este circulito verde que está en el mero centro, ¿sí? Y posteriormente vamos a los planetas más externos del sistema solar, incluso planetas enanos, para que vean las distancias enormes que existen entre los cuerpos de nuestro sistema. Ok, pues voy a empezar con historia y mitología de, si Tchaikovsky me deja por ahí, de Urano. Los planetas se conocían desde la antigüedad. Los griegos conocían los planetas, de hecho de ahí viene el nombre de planeta. Planeta quiere decir cuerpo errante. Por supuesto, gran parte de las civilizaciones mesoamericanas conocían los planetas. ¿Y cómo lo diferencia uno de las estrellas en la bóveda celeste? Bueno, se mueven a diferentes velocidades y cambian de posición a lo largo del año. Es difícil entender los movimientos de algunos planetas. Por ejemplo, de Venus es bastante complicado porque ejerce unos movimientos muy raros en la bóveda celeste. Pero hay otros planetas que son los exteriores a la Tierra, que son mucho más fáciles de definir cómo va su trayectoria, como son Júpiter y Saturno, y además se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno se conocían desde la antigüedad, no necesariamente con la característica de ser un planeta, pero era algo que se movía en el cielo a diferencia de las estrellas del fondo. Urano nunca se detectó desde la antigüedad. Es muy difícil verlo con el ojo, sin la ayuda de instrumentos. Tiene ahorita, en el presente, una magnitud de 5.8. El ojo humano, en el mejor de los casos, en el cielo más oscuro, alcanza a ver magnitudes de 6.5. Acuérdense que esto está hecho para destantear al enemigo, estas unidades de magnitud, y mientras más negativo sea,
más brillante es el objeto. ¿Sí? Entonces, con 5.8 lo alcanzaríamos a ver, pero va variando su brillo a lo largo de los años. Entonces, es difícil que lo hayan podido ver los antiguos habitantes de este planeta. Y adicionalmente se mueve muy lento, porque está muy lejos. Muy lento en el cielo. Y entonces, para de veras que destacara sobre las estrellas de fondo, estaba muy complicado. ¿Sí? Porque nosotros Venus lo vemos en un mes, o en diferencia de 2 meses, lo podemos ver en el horizonte oeste después de que se mete el sol, y de pronto en el amanecer en el horizonte este. Pero de veras Urano es muy lento, su movimiento en la bóveda celeste es muy difícil definirlo. Ok. Bueno, no fue hasta 1781 que William Herschel, a través de un telescopio, logra descubrir Urano. Y primero lo define como un descubrimiento de un posible cometa. Es un cuerpo al cual él le ve una cauda que se mueve muy lento contra las estrellas de fondo y que está detectando a través de un telescopio, que esta es la reproducción del telescopio, de 6 pulgadas de tamaño. ¿Sí? Muy chiquito, muy rudimentario el telescopio para este año. ¿Sí? Primer planeta descubierto a través de un telescopio. Insisto, Herschel dijo que esto era un cometa y se tardó durante varios años que la comunidad científica hiciera observaciones para poder definirlo como un planeta. Con esto quiero decir que no importa el tamaño, sino cómo lo usan. ¿Ok? Sí, porque todo el mundo quiere un telescopio gigantesco cuando quieren comprar. Y con uno de 6 pulgadas, Herschel en 1781 logró descubrir un planeta. ¿Ok? Voy a leer, esto no suelo leer en las conferencias, pero es muy interesante lo que dice Herschel cuando descubre el planeta y le quiere proponer un nombre, porque por supuesto hay que quedar bien con los políticos para que no suelten lana, ¿ok? Entonces, dice, sobre cómo le pondría el nombre, en las fabulosas eran antiguas, los nombres de los planetas se otorgaban a los principales héroes y divinidades. Si en eras futuras uno se pregunta, ¿cuándo se descubrió este último planeta? Será una respuesta satisfactoria decir, durante el reinado de rey Jorge el III. Por lo tanto, propongo que se le llame Georgium Sirius, la estrella de Jorge. ¡Ay, por Dios! O sea, imagínense que ahorita tuviéramos el planeta Calderón, ¿no? O sea, ¿sí? ¡Qué horror! Bueno. Entonces, el nombre, afortunadamente, fuera de Inglaterra, no tuvo mucho apoyo. Y entonces, posteriormente, varios astrónomos quisieron echar su granito y sugirieron el nombre de Neptuno para conmemorar las victorias de la fuerza naval inglesa sobre los americanos, que estaban precisamente en la guerra de 1776 contra los ingleses. ¿Ok? Bueno, y ya, la variante patírica es Neptuno Jorge III. Bode, que es un astrónomo que viene unos años después, propone el nombre de Urano, que es una versión latina del nombre del dios del cielo griego, Urano. ¿Ok? Ya que era padre de Saturno, esto es muy lindo, ¿eh? Es padre de Saturno y Saturno es padre de Júpiter. Entonces nos vamos en paternidad para arriba. ¿Ok? Eso está bien. Pero pues qué bueno que Bode diga lo que quiera, había decenas de propuestas en la misma época. Y no fue hasta que Kepler, en 1789, descubre un nuevo elemento químico, al cual, con tal de apoyar la propuesta de Bode, le llama uranio. Y gracias al uranio, se le hizo como una pequeña campaña en promoción a que se llamara Urano. ¿Ok? Entonces primero vino el elemento químico y después el nombre del planeta. No fue hasta 1850 que los mismos ingleses, en un catálogo del almanaque náutico, deciden ponerle a este cuerpo como Urano. Y durante estos años, desde 1781 a 1850, apareció como Georgium Sidus en el catálogo. ¿Okay? El observatorio naval inglés en esas épocas era el más importante a nivel internacional. ¿Okay? ¿Alguna vez han visto Urano a través del telescopio? ¿No? Es muy, muy impactante, yo invito a que lo vean. Este es Urano. Padrísimo verlo a través del telescopio, verdaderamente es muy emocionante, ¿sí? Es una, para observar, esta es una exposición larga, o sea, es de 4 minutos tener una cámara tomando una fotografía y dejar abierto el obturador.
Si lo vemos nosotros a simple vista, verdaderamente se ve como una estrella más o menos así, con una tonalidad verdosa. ¿Okay? Este es un telescopio de 6 pulgadas, si no me falla la memoria. También. Entonces, después de lo emocionante que se ve a través de la Tierra, decidimos mandar una sonda espacial en 1977, que se llamó la Voyager 2, que llegó en 1986 a Urán. Pasó a 80.000 kilómetros de la atmósfera superior del planeta y descubrió 10 lunas. ¿Y qué fue lo que fotografió? Ah, bueno. Nada más les presento, aquí están donde despega de la Tierra, tanto la Voyager 1 como la Voyager 2. La Voyager 2 aprovecha esta posición muy benéfica de los planetas, que solo se da cada ciento y cacho años, donde podía utilizar la fuerza de gravedad de Saturno, eso se le llama usarse como slingshot, como una resortera, para poderse propulsar a altísimas velocidades y alcanzar a Urano y Neptuno. No estaba originalmente propuesto de esa forma. ¿Okay? Entonces, alcanzamos a llegar a Urano, ¿y qué fue lo que vimos? Fue esto. Entonces, pasamos de un puntito azul mediocre desde la Tierra a un puntote azul mediocre en el espacio. Bueno, y muchas gracias. ¿No? Ah, ¿quieren más? Bueno, es que para mí es muy aburrido esto, la verdad. Es un cuerpo muy aburrido, pero afortunadamente ya tenemos telescopios mucho más avanzados que han podido ver desde la Tierra el planeta. No hemos mandado otra sonda a ver Urano, pero hemos usado el telescopio de 10 metros de Keck a través de infrarrojo para poder verlo, y el Very Large Telescope, que está en Chile, de 8 metros, para poder tener más datos. Entonces, combinando los datos de Voyager, de VLT y de Keck, es toda la información que yo les voy a mostrar. Piensen que estamos utilizando grandes de los datos de 1977 con instrumentos de esa época. ¿Okay? Y a pesar de todo, es un planeta fascinante. Esta es otra imagen de Urano a través de VLT de 8 metros. ¿Okay? Ahora se van a poner aquí como picosonas las cosas, porque voy a hablar un poquito de la mitología. Urano suele ser tomado como el hijo de Caos, pero de Caos no de no del personaje, sino de la creación de todo a partir de la nada. Y entonces no se sabe, y no existen en los relatos griegos, cómo aparece Urano. ¿Okay? Pero aparece la deidad. Y por supuesto, estaba Gaia, que era la Tierra, y a Urano pues no había nada que hacer, no había televisión en esas épocas. Y entonces procrearon muchos hijos, porque visitaba muy frecuentemente a Gaia. ¿Okay? Los primeros 12 son los que conocemos como los titanes. Y después tuvo un monstruo de 100 brazos, y después tenía los cíclopes, que fueron los que nacieron con un solo ojo. ¿Okay? Pero los odiaba. Él nada más quería tener a Gaia, pero no quería el producto posterior. ¿Okay? Entonces decidió mandarlos al Tártaro. El Tártaro era un mundo, una parte inferior del inframundo. ¿Okay? Pero como Gaia era prácticamente era la corporalidad de la Tierra, pues ahí estaban dando lata a los titanes, y entonces a ella le dolía, ¿no?, que se estuvieran moviendo en el inframundo los titanes. Y le dijo a uno de sus hijos, a ver, mijito, bueno, más bien a todos sus hijos, les dijo, quiero que maten a su padre, porque ya la verdad es que con todas las patadas que me están dando allá abajo, ya me harté. Y el único que dijo, ay, sí, ya me cayó gordo mi padre y lo vamos a matar, fue Cronos. ¿Ok? Y entonces Cronos realizó la hazaña, pero no nada más decidió matarlo, sino cortarle el pene y los testículos. ¿Ok? Era un hijo que tenía un poquito de problema. De la sangre que se derramó cuando trasladó los testículos al mar, salieron las furias, y esos son los que cayó la sangre en la tierra, y lo que cayó en el mar es Afrodita, que se pone más candente la cosa. Sin embargo, en un estado ya como de deidad, no matable, pues, Gaia y Urano profetizan que Cronos será devorado por su propio hijo, que era Saturno, que es justamente el dibujo que tenemos aquí de Goya, de los cuadros negros de Goya. ¿Okay? Bueno, es muy interesante la mitología de Urano. Un poquito para el psiquiatra, pero... ¿Okay? Bueno, vámonos a detalles generales sobre el planeta. Su diámetro.
Su diámetro, se los pongo a comparación de la Tierra, es 4 veces el de la Tierra, muy parecido al de Neptuno, que es el siguiente planeta que le toca, y su distancia es de 3.000 millones de kilómetros del Sol. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Entonces multiplíquelo por 200. ¿Ok? Tarda 84 años en darle la vuelta al Sol, 14, 17 horas en darle vuelta a su propio eje. Es 14 veces más masudo que el Sol. Y está compuesto de hidrógeno, helio. Estos son los elementos primordiales en el universo, no tiene nada que extrañarnos, pero de mucho metano. Y es justamente este metano que cuando es excitado en la atmósfera y cuando libera un fotón, lo libera en este color azulado. Y es el que le da el color característico al planeta. Tiene 27 satélites descubiertos hasta el día de hoy, 13 anillos, y está girado, su polo norte 97 grados sobre el horizonte, sobre el plano del sistema solar, que es algo muy interesante, del cual voy a hablar después. Aquí tenemos todos los planetas mayores, como es su eje de rotación en amarillo, perdón, no, en azul, en blanco, y cuál es el eje de su campo magnético en amarillo. Entonces, como verán, y como es la Tierra, aquí está el plano del sistema solar, y entonces todos giran, pues, alrededor del Ecuador. Saturno está bastante inclinado, pero el que está más inclinado de todos definitivamente es Urano. Está inclinado en los 97 grados que acabo de mencionar. Y adicional a eso, como verán aquí, todos los campos magnéticos van más o menos con respecto al eje de rotación. El de Saturno está prácticamente perfectamente alineado. El de Urano está completamente desfasado. Y entonces algo catastrófico tuvo que haber sucedido en el sistema solar para que eso sucediera. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Esta es una propuesta. Lo vamos a hacer con un planeta sólido, pero Urano es un planeta gaseoso con un núcleo sólido. Entonces pensemos hace 4.5 mil millones de años cuando se formó el sistema solar. Se estaba formando Urano. Y algo le pegó. Y sí, definitivamente Urano ha de haber sido muy feliz, giraba como Júpiter, giraba como Saturno, como la Tierra, pero ante un impacto de un cuerpo más o menos del tamaño de su núcleo, quedó completamente girado. Y así quedó, y así es como lo conocemos. Adicionalmente, este es su eje de giro, este es el eje del campo magnético. Disculpen el video, pero es el único que existe en 1986. ¿Okay? Entonces, este video muestra cómo está alterado el campo magnético de Urano. Como verán, está desfasadísimo, 50 grados sobre el eje de rotación del planeta. Este es el polo sur del planeta. Ahorita voy a explicar eso de polo norte y polo sur, porque entonces ya entramos en un pequeño problema. ¿Cuál es el norte y cuál es el sur? Está desfasado un tercio del radio del planeta y además 59 grados con respecto al eje de rotación. Raro. Entonces les presento cómo está conformado en la parte interior. Todos los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen un núcleo rocoso. No sabemos exactamente de qué tamaño ni de qué composición, pues muchísimo más pequeño que el resto del planeta. ¿Okay? Todo lo demás es hidrógeno y helio principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, hidrógeno metálico, que fue lo que les mencioné al principio, que es lo que genera el campo magnético de estos dos planetas. Y aquí tenemos a Urano. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el núcleo. Después tenemos una capa superior que se llama manto y después tenemos la atmósfera, de la cual voy a hablar más adelante. Entonces aquí tenemos la roca en el centro de Urano. Y a pesar de que es un planeta tan grande, de 50 y tantos mil kilómetros de diámetro, este pedazo de roca es solamente 3% de la masa del planeta. Muy poquito. Esta parte que se llama el manto, pero que es un tipo de lodo, digamos, tiene gases, tiene agua, tiene polvo, compone el 92% de la masa. Y después tenemos justamente en la parte superior el metano,
que nos da el color característico del planeta, que compone el 5% de la masa del planeta. Ahora, debido precisamente a la característica en la que está girado la órbita de Urano, va a presentar cada uno de sus polos durante 42 años la misma cara al Sol y 42 años de oscuridad. Entonces esto nos va a generar una serie de fenómenos meteorológicos muy interesantes en el planeta. ¿Sí? Vean ustedes a lo largo de una sola órbita, 1965, aquí le está pegando un poquito a los dos polos, 1986, cuando llega Voyager a el planeta y toma fotografías, bueno, pues le ha estado pegando durante 21 años el Sol a esta parte del planeta, y pues encontraron, como ya les mostré en la foto, que es completamente aburrido. ¿Ok? ¿Cuándo giramos los telescopios en el 2001, 2005, 2007? Hacia Urano, encontramos que otra vez está en la posición de 1965, que parte del hemisferio norte y parte del hemisferio sur están siendo pegados por el Sol, están siendo calentados, y entonces aquí empieza a haber un detalle muy interesante. Después de estar en oscuridad durante 42 años este polo, empieza a haber luz otra vez y empiezan a generarse diferentes fenómenos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo definimos qué es el polo norte y qué es el polo sur? Insisto, hay un plano del sistema solar, ¿sí? Y digamos que lo que nosotros llamamos norte en la Tierra es el norte del sistema solar, y lo que llamamos sur en la Tierra es el sur del sistema solar, ¿ok? Entonces, está inclinado 90 y tantos grados el eje de rotación del planeta, pero está 9 grados hacia abajo, ¿sí? O sea, ve hacia el sur. Entonces, lo que pudo haber sido 90 grados hacia arriba, que era el norte, ahora quedan 9 grados hacia el sur del plano del sistema solar, y así se le conoce ahora como el polo sur. Y el lado que está viendo hacia el norte, que originalmente hubiera sido el polo sur, ahora se le conoce como el norte. ¿Más o menos queda claro? Hay una confusión ahí terrible porque muchos quieren aplicar la ley de la mano derecha. ¿Sí? Del lado en el que gira el planeta, lo agarro así con las manos, y donde quede apuntando mi pulgar, va a ser el polo norte. Pero no, la convención internacional de la Unión Astronómica Internacional es que el polo sobre el cual está girando el planeta, que esté viendo hacia el sur del sistema solar, del plano del sistema solar, es el polo sur. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Como ha ido cambiando de posición, también cambia de posición la en la que podemos ver sus anillos y las características que podemos ver nosotros. ¿Sí? Y la cara que le está dando. Thank you.
Que estuvo durante oscuridad perpetua durante 42 años y ya había formado unas tormentotas en la atmósfera de Urano muy muy grave. Ahí están nuestras tormentas. Ahora vamos a conocer un poquito más de estas tormentas porque la verdad es que son muy interesantes. Primero tenemos estas manchas negras de Urano y existe su símil, como ya les mostré, en Neptuno. Son las manchas negras de Neptuno. Muy, muy original el nombre. Vean el tamaño, ¿sí? Son de 4.000 kilómetros de tamaño. Y están aquí en la superficie. Duran poco tiempo, duran unos cuantos años, pero son unos ciclones gigantescos. Adicionalmente van acompañados por unas nubes de metano. Estas nubes de metano parece que...
Thank you.
diferente. En el plano de la dije por lo menos no. Copia y Rosalía. También porque podría funcionar como la dije. Factor invierte está adentro de mí. Pero el resto de los anillos no quieren. O sea, tendría que estar. Pues estos son posiblemente, así con la línea creada, dos anillos que más fácilmente desaparecerán. Y estos dos son los que se conservarán de la demostración. Y este es esto, la imagen más cercana que tenemos de María. Por partículas, el orden de Geyer está reflejado en el Sol. Principalmente de polvo. Porque si fuera cero, reflejaría la luz con mucha facilidad y son polvo en la sal. Por eso no lo vemos. Después, si les toca su astma, o la verdad que recuerden, lo que hizo fue agarrar lo que detectaron de anillos, y lo limpiaron y dieron color blanco y le dicen un nórdico. ¿Sí? No se crean nada de los modelos que vemos en la revista ni lo que dicen en la vida. Se practican los anillos que solo podemos ver en la Tierra a través del telescopio Hubble, un infrarrojo posiblemente de polvo, es decir, los anillos de Hubble en infrarrojo. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo de acabar ese infrarrojo, pues se mete como limpio. Hasta los de la luna de Tauro. Por eso es un satélite, porque es muy intenso. Tiene cuatro satélites, no sé si lo tiene, de 7. No sabemos de 7, por eso. Principalmente que hay que ver que son puros telescopios de Kepler, de Hubble, de Sober, los que tienen los números de los satélites, ¿ok? Miranda, Pop, Miel, Miel, son personajes de Kepler, principal. Entonces, aquí les presento dónde están localizados, como ustedes pueden ver, están en el planeta, ¿sí? Y aquí está. Esta es una fotografía y esta es mi sala. Vamos a ver con más detalle dos fotografías nada más por satélite. La más grande es Italia. No, el diámetro completo de la Tierra son satélites pequeños. Ok, un poquito más de normalidad. ¿Qué podemos sacar nosotros de la densidad de un satélite? Fíjense esto. De hecho, siempre tenemos ustedes un dato de satélite de un planeta del sistema solar. Ya sabemos nosotros que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si está un poquito arriba de eso, tenemos muchísima agua y componentes de roca también, que hace que suba un poco el promedio de la densidad. La Tierra tiene una densidad de 5.73 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces, si fuera el oeste, estaríamos en un lugar muy posiblemente para competir mucho hielo blanco. Y esto nos va a dar teoría para la construcción de la materia. Se acaba de descubrir, esto es un artículo de 2008, una pequeña atmósfera de 10 nanobares. Un par es la presencia de suspensiones de verdad. 10 nanobares, maravilloso. De dióxido de carbono vital. Fue descubierta en Francia, en el bloque de Cerro, y está dotado de un telescopio de 60 pulgadas de tamaño total. Ahora usted usa un telescopio 10 veces más grande que la Tierra para descubrir la partícula. Es muy pequeño, muy pequeño. Que se puede pasar por eso. Toma imágenes en 40 posibles superficies. Tenemos de la 3, que es más grande que el diámetro, de 26-27 kilómetros de diámetro, y tenemos esta de la 3 como ayer, una fisura que se ha vencido por nota, de 1500 kilómetros de longitud. El planeta en 6-20 de diámetro, pues tiene todo de diámetro, como imagínense el tamaño de la 3. ¿Cómo se generó esta cosa? Todo eso es importante sobre la densidad de los satélites, que está haciendo que hay mucho hielo. De agua. El problema es que en un momento se formó la superficie, se congeló, y el núcleo, que estaba más calientito, se congeló después. ¿Y qué pasa cuando congelamos el agua? Y efectivamente, la superficie que estaba congelada encima sufrió el golpe del núcleo que se congeló. Se expandió. Y esto se rompió toda la superficie del satélite. Por eso es importante saber la densidad del núcleo. Entonces, ¿cómo se verán? Un poquito más pequeña. La mayor de la densidad, pues se nos acostumbra que tiene mucha agua. Aquí se cree que existe, precisamente por la densidad, un asteroide de amoníaco debajo de la superficie. Y esto
Gracias.
Gracias.
posterior en este ciclo. Entonces me toca a mí, yo soy Mario de Leo, soy estudiante de doctorado del Instituto de Astronomía, a dar la conferencia del día de hoy, que cuenta dentro del 80% de asistencias del ciclo de Nibiru Sociedad Astronómica. Permítame nada más cambiarle la resolución a esto. Y quiero que se vea lo mejor posible, entonces. Y dale. Qué lata. Bueno, vamos a ver si podemos, porque si no, simplemente. Oh, qué la. Para ponernos en contexto, tenemos que conocer el sistema solar y tenemos que conocer qué tan lejos está Urano del Sol. Más adelante presentaré los numeritos exactos. Pero todo Marte, Tierra, Venus y Mercurio entran en este circulito verde que está en el mero centro. Y posteriormente vamos a los planetas más externos del sistema solar, incluso planetas enanos, para que vean las distancias enormes que existen entre los cuerpos de nuestro sistema. Ok, pues voy a empezar con historia y mitología de, si Tchaikovsky me deja por ahí, de Urano. Los planetas se conocían desde la antigüedad. Los griegos conocían los planetas, de hecho de ahí viene el nombre de planeta. Planeta quiere decir cuerpo errante. Por supuesto, gran parte de las civilizaciones mesoamericanas conocían los planetas. ¿Y cómo lo diferencia uno de las estrellas en la bóveda celeste? Bueno, se mueven a diferentes velocidades y cambian de posición a lo largo del año. Es difícil entender los movimientos de algunos planetas, por ejemplo, de Venus es bastante complicado porque ejerce unos movimientos muy raros en la bóveda celeste, pero hay otros planetas que son los exteriores a la Tierra, que son mucho más fáciles de definir cómo va su trayectoria, como son Júpiter y Saturno, y además se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno se conocían desde la antigüedad, no necesariamente con la característica de ser un planeta, pero era algo que se movía en el cielo a diferencia de las estrellas del fondo. Urano nunca se detectó desde la antigüedad. Es muy difícil verlo con el ojo sin la ayuda de instrumentos. Segundito, disculpa. Sí, está cortando la pantalla.
¿Qué podemos hacer? Pero la cosa es de que... Se ve la fregada. Ahí está, muy bien. Ok. Bueno, pues les voy a platicar hoy de Urano. Y quisiera seguir con el tema de este ciclo de conferencias que es de el universo extraordinario. Entonces, Urano es un planeta, a mi gusto, extraordinario en el caso del sistema solar, y ahorita van a ver. Una linda. No, ya es la. ¿Qué? Estoy probando a qué velocidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir al ciclo de conferencias de Nibiru Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Como les habíamos mencionado por internet, el día de ayer el doctor Miguel Alcubierre se disculpó, manda sus más sinceras disculpas porque no puede asistir a esta sesión por causas de fuerza mayor. Sin embargo, estamos tratando de recalendarizar la conferencia, ¿por qué? Y espero que queden convencidos al final de que así lo es. Como también estamos transmitiendo por internet, sé que aquí hay mucha gente de la Facultad de Ciencias, pero tengo que hacer un repaso muy rápido sobre los temas básicos que todos sabemos de magnetismo y gravedad. Primero, el campo magnético se genera por lo general en planetas a través de su núcleo que está constituido de hierro y este núcleo está girando. Entonces tenemos nosotros electrones del hierro que al verse en movimiento generan un campo magnético y ese campo magnético es el que presentan los planetas. No es el caso para todos los planetas, existen en Júpiter y Saturno otros mecanismos que generan el campo magnético, que se conoce como hidrógeno líquido metálico, pero no me voy a meter a eso. Más o menos es el mismo, la misma propuesta. Tienen que acordarse que el campo magnético puede ser atractivo o repulsivo dependiendo de cómo se encuentren los polos y no depende de la masa. Depende más que nada de las cargas que tenemos nosotros en movimiento. El otro caso, que sí depende de la masa, es precisamente la gravedad. Mientras más masivo sea un planeta, más gravedad me genera. Y la fuerza de gravedad, a diferencia de la electromagnética, siempre es atractiva. Entonces, un cuerpo que sea más masudo va a atraer a un cuerpo que sea menos masudo. ¿Okay? Sin embargo, los dos generan atracción uno hacia el otro, pero va a ganar, por supuesto, el más masivo. Adicionalmente, tenemos que recordar cuáles son los movimientos que se presentan en sistemas planetarios. El primero es el de rotación, que es el movimiento alrededor del propio eje de un cuerpo. El Sol rota, nosotros rotamos y generamos el día y la noche gracias a nuestra rotación. Y el movimiento de traslación, que es orbitar alrededor de un cuerpo. Y eso es lo que hace que tengamos las estaciones.